Con mucho gusto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el hermoso estado de Sonora. Así es, ándale, estimado. A ¿Eh? ver, empezando por obvio, pues tú eres de y sí está hermoso, Pues sí está. O sea, ¿por qué te ríes? créeme. No, Pues sí pues está. es que te vi la ¿Eh? risita ahí. Yo sé que sí, hombre, es broma. Yo sé No, que a ver, es una nos risita aprecias mucho. emocionado por hablar contigo, ya te extrañaba. ¿Sí? O sea, Oye, yo sé que nos por aprecias mucho. favor. Oye, felicidades ahí por el soberano también, ¿eh? Hombre, muchas gracias. Ahí estamos trabajando. Es un proyecto interesante ahí que me invitaron a escribir. Entonces ahí vamos a estar. Si quieren, además, escucharme en Proyecto Puente, que aquí estoy, Eso. muy feliz. Voy a estar escribiendo los lunes en El Soberano. Ahí publiqué ayer una reflexión sobre el año de la elección. Entonces ahí vamos a estar. Papá, creo que es un buen Qué medio bueno. y ahí estamos llenando los vacíos de información que la prensa fifí deja para la gente. Eso, a ver, mi estimado, tú, obvio, a favor, ¿cuál es tu reflexión a un año de la elección? Pues mira, déjame abrevo un poco de lo que yo escribía el día de ayer ahí en el Soberano, que es que se ganó la elección, pero falta mucho todavía para tomar el poder. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que muchos de los adversarios políticos de Morena, del presidente López Obrador, o de esta idea que hemos instaurado en el debate público, que es la Cuarta Transformación, dicen es que el presidente López Obrador sigue en campaña, ya que deje de comportarse como candidato y sea como presidente. Lo que hay detrás de eso es una idea de que no pueden soportar el hecho de que además de ser derrotados electoralmente con los votos que le dieron la mayoría al presidente López Obrador hace un año, tampoco pueden soportar que no solamente les está arrebatando las instituciones, sino que también está buscando construir un relato distinto sobre cómo funciona el Estado, la relación con la sociedad, qué es valioso, qué es poderoso, qué es importante. Y de ahí que el presidente permanentemente esté confrontando, por ejemplo, a la que él llama la sociedad civil SADCB, la sociedad civil fifí, que también confronte a la prensa, que a veces le llame también así, fifí. O sea, confrontan ciertos nodos de poder que habían articulado el relato total, el relato, el gran relato de lo que durante 15, 20 años llamamos la transición, y el presidente está permanentemente confrontándolo. Entonces, al INCO lo confronta, a mexicanos contra la corrupción, a mexicanos contra la corrupción, la impunidad, no sé qué otra cosa. El centro de becas de Claudio X González, bueno, también lo confronta. ¿Por qué? Porque sí hay una manera distinta de entender la realidad. El cambio de régimen que se anunció en la campaña no significa solamente poner a una persona distinta a administrar el gobierno, sino a cambiar de fondo, de base, de sustancia, la relación de poder que hay entre el Estado, la sociedad y las instituciones. Entonces, creo que Morena, los partidarios de Morena, sus militantes, pero también senadores, diputados, gobernadores y hombres y mujeres de buena voluntad, como tú, como yo, que queremos que este país cambie, tenemos que empezar a tener un ojo crítico mucho más sensible y suspicaz en términos de qué es lo que está pasando. Eso es muy problemático porque además tenemos un conglomerado mediático, tú lo vives directamente, y un conglomerado mediático no es tu caso, lo digo porque tienes experiencia y ya estás además construyendo y llevas ya un tiempo haciendo de tu medio un espacio de reflexión interesante, pero no es la regla. El conglomerado mediático pasa por pensar que el presidente, o más bien opera, por pensar que el presidente es un, abro comillas, naco venido a más de Macuspana, Tabasco, que no sabe inglés, no sabe jugar golf, que está estúpido, que no tiene proyecto, que es un improvisado y que entonces permanentemente hay que tratar de hacerle a la gente entender que como tonta, como persona tonta que es, votó enojada, obnubilada y completamente ofuscada hace un año, hay que hacerle entender a la gente que se equivocó. Entonces, eso es lo que vemos en la prensa permanentemente. Una crítica reaccionaria. Que parte del hecho de que reaccionan, no hay un proyecto, no hay un plan, no hay un programa. Reaccionan a si el presidente dijo que las arbitrariedades de Adolfo Hitler fueron los que llevaron a cometer ese tipo de cosas, que si los zapatos están sucios, que si un día le llamó fifí, que eso es un atentado contra la libertad de prensa. La verdad, pura tontería, porque parten del Es una principio. especie de desprecio de que tú ves para Andrés ¿Una Manuel. especie de qué? Desprecio a Andrés Manuel también, una especie de Claro, anti-AMLO. sí. O sea, no le reconocen que el señor
tiene un proyecto de país. Proyecto con el que muchos podemos estar de acuerdo, muchos otros tampoco podían estar de acuerdo. No creo que haya sido la mejor manera de ejecutar el cambio de régimen que propuso en la campaña, específicamente en el tema de las estancias infantiles. No creo que haya sido el mejor tema tampoco el refugio para la atención a la violencia contra las mujeres. Creo que estuvo bien el planteamiento de hacer a la Guardia Nacional un órgano de adscripción y mando civil que tutele la transición durante 5 años para sacar a los militares de la calle y reorientar la estrategia hacia una de pacificación y no de persecución. O sea, hay matices, pero estamos discutiendo temas de fondo. El problema con el conglomerado mediático de este país es que al no reconocer y no respetar al presidente como interlocutor, no respetarlo como un líder social y pensar que es tonto, que es improvisado, que no tiene proyecto, que simplemente está sacándose ideas de la manga, pierdes, al hacer eso, toda la posibilidad de tener una discusión política. Lo que estás teniendo realmente es una discusión de prejuicios que se avalan previamente por su posición política, su ascendencia, su grado académico, lo que tú quieras y mandas. Entonces se pierde la posibilidad de tener un debate nutrido, sano, como tanto dice la reacción que quiere tener, pero es que el problema es que ellos, los temas que ponen en la agenda, son estos. Por eso digo que Morena ganó la elección, pero le falta tomar el poder. Y no significa que se censure, no significa que se expropie, no significa que se eliminen estas voces. Pasa por reentender que el movimiento político que trasciende al partido y espero trascienda en su momento al presidente López Obrador, tiene que saber que sigue en campaña por cambiar, es una campaña cultural, pongámoslo en estos términos, una campaña cultural por cambiar la narrativa y las coordenadas de lo que consideramos valioso para poder hacer que la gente hoy por hoy pueda entender por qué las cosas son como son y no de otra manera. Y en vez de estar leyendo las ansiedades paranoicas de los editores, de los reporteros, de los dueños de los medios, empezar a entender y leer un poco sobre qué es lo que está pasando en la vida que tenga que ver con ellos directamente. Entonces, a un año veo que esa es una campaña política, una cruzada cultural, que todavía le falta mucho y que está muy bien que se esté echando a andar, porque la displicencia, la unanimidad, el silencio, el consenso sumiso en el que el neoliberalismo nos acostumbró, pensando que todo lo que fuera tranquilitos, que estuviera silencioso, que no generara ningún problema, eso era lo correcto, porque en la política hay que ser bien portados y con un uniforme limpio. Cuando siempre dicen eso, les digo, bueno, ¿quieren ver cómo se ve la política cuando no hay conflicto? Vean el parlamento de Norcorea, así se ve la política cuando no hay conflicto. Entonces, creo que está muy bien, a mí me gusta mucho, como analista, como alguien que tiene vocación pública, pues me parece que son tiempos bien interesantes para estar viviendo en México y se están sentando las bases para el cambio, es decir, para ti, ¿vamos por buen rumbo y se están sentando las bases? Yo creo que vamos por un buen rumbo en tanto hay una persona que después de 30 años de un consenso alrededor de modelos económicos, el consenso alrededor de la técnica, es decir, no hay política, no hay voluntad, no hay sentimientos, no hay inercias históricas, no hay cultura, no hay símbolos, no hay un proyecto compartido. Todo es una fría calculadora que entra a una suma y resta, y el resultado que dé, entonces, eso es lo que hay que hacer. Después de 30 años de ese consenso matemático, frío, racional y calculador, hoy por hoy vemos una persona que dirige el proyecto nacional con una idea de recomponerlo, de reconstruirlo desde abajo con todos para hacer que aquellos que quedaron marginados, excluidos, los que no tenían nombre, hoy estén en el centro del debate. Y esos son los jóvenes que estuvieron, que no han podido acceder a la educación, que no han podido acceder al trabajo, los adultos mayores que después de una vida de no poder, después de una vida de trabajo que no tienen acceso a seguridad social o una pensión, pues el Estado está interviniendo para poder garantizarles un retiro digno. Las universidades y las becas para los estudiantes, las universidades del bienestar Benito Juárez, la relación con Estados Unidos donde la diplomacia triunfa. Acabamos de ver el día de ayer que Donald Trump declara que los aranceles están completamente fuera de la mesa, es decir, que ya no están en consideración.
a partir de la política migratoria que estamos implementando, una política migratoria de pacificación y de desmantelamiento de redes de tráfico de personas, en un espacio en donde antes, durante 30 años, nos dijeron, ay, sí, qué terrible el problema de migración, pero no se hizo nada, en un territorio como el sureste mexicano, en donde no es que la frontera sea porosa, es que no hay frontera. Bueno, entonces, una vía en política, culturales, migración, simbólicos, históricos, ¿qué riesgos muy ves, concretos, Antonio? Yo creo que está bien. Para cerrar, ¿qué riesgos ves tú que pudiera presentarse? Dices, vamos por buen rumbo, vemos una persona reconstruyendo el país, López Obrador. ¿Qué riesgos ves? Mira, entendiendo el trazo largo, la brocha gorda, la recomposición estructural que está tratando de hacer, supongo que en algún momento habrá un planteamiento sobre el modelo económico distinto. ¿A qué me refiero? Lo que estamos haciendo ahorita es garantizar el acceso a un sistema de seguridad social, en algunos casos universal, en algunas cosas focalizado, adultos mayores el universal, jóvenes construyendo el futuro el focalizado como ejemplo, que están tomando como perspectiva incrementar el consumo. Le estamos dando a la gente un ingreso que le permita desbloquear derechos, porque el Estado ha sido incapaz de poder garantizarlo sin importar su condición social, raza, orientación sexual o cualquier otra consideración política. Eso está bien, pero para generar crecimiento es necesario que se pueda generar otra vez, para generar crecimiento sostenido en el tiempo y poder lograr el promedio de 4% de crecimiento anual que se plantea al final de este sexenio, tiene que haber inversión pública en infraestructura, tiene que haber inversión pública en servicios del Estado, y espero con todo mi corazón que en algún momento, la encuesta del Financiero ayer revelaba una oportunidad histórica como nunca se ha visto en este país, me refiero a que solamente el 11% de la población dice que se sentiría decepcionada con el presidente López Obrador si este impulsase una reforma fiscal. Deseo con todo mi corazón que una profunda reforma fiscal esté en la mente y en el proyecto del presidente en algún momento de su sexenio, porque eso es lo que sí va a permitir y garantizar que la redistribución y el crecimiento de este país por fin ponga a los pobres en el centro y le dé viabilidad. Ese es mi análisis a prospectiva, que siento que para allá va, sí, que es posible hacerlo ahora, aún teniendo las encuestas tan favorables para este tema, yo creo que no. Creo que sí hay consideraciones políticas que rebasan a las encuestas y rebasan a lo que nosotros podamos ver desde fuera, pero creo que el presidente ahí va. El riesgo sería que se confabulara un grupo de empresarios o de poderes fácticos que estuvieran intentando frenar el proyecto del presidente López Obrador a través de judicialización de casos de corrupción, que lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Colombia, es decir, es el intento de judicializar la política y ponerle un alto al presidente a través de los tribunales. Es un riesgo, no estoy diciendo que esté mal, hay investigaciones que lo van a sostener, pero el riesgo es perfecto, no tener inversión en infraestructura y que la reacción se vaya a los tribunales. A punta de tribunales quiera tumbar al presidente. Estimado, pues te agradezco. Oye, insisto, vamos a planear. Me gustaría tenerte aquí un debate cada 15 días. ¿Qué te parece? A mí me encanta ir a Hermosillo a rostizarme a 47 grados de oye, pero empezando por vía telefónica. Un debate con alguien más nacional. Tú, una figura nacional, tú y alguien más. Un debate. ¿Qué proyecto puente? Pero tiene que ser de 10 en 10 para que sea parejo. ¿Cómo de 10 en 10? O sea, que sean 10 contra mí para que sea parejo. Si no, pues no se va a poder. Órale, lo estoy planeando, ¿eh? Ya dijiste. Te mando un abrazo. Órale. Gracias. Igualmente. Antolini, en la perspectiva, vamos bien, vamos por buen rumbo, dice, a un año la victoria. Corte y vuelvo. ¿Qué dice José Antonio Crespo? Obvio, a favor y en contra, como siempre aquí le presentamos. Volvemos. ¿Te gustan las ventas?